guapo, no voy a decirte por qué, porque es evidente. A ver, de los aunque okay, bueno, con el Holly, con el Holly Mantel ahora claro. Es un poco más sencillo. Ahora con el Aztepita ha mejorado bastante, porque el Holly Mantel tiene el D4, que puedes cambiar todo de otros que tienes. Entonces, bueno, y es que no, sabes, el de... De los ahora se por lo menos ha vuelto un personaje que es pasable. Sí. Ahora ya por lo menos la rara es pasable. Antes era imposible. Ya, o te sale aquí una puñita de hostia o si no, ni coña. Okay. Bueno, no podemos ver el chat, así que tampoco cuando nos digan un personaje. Ahora a ver si ya porque la gente del chat nos dan el aviso de que qué personaje es el más votado. Mientras pues podemos ir. La presentar. Sí, vamos a ver. Pues si os quieren ir viendo los personajes, pues, tenemos ahí a Isaac, tenemos a Madeleine, a Caín, a Judas, a Blue Baby, a Eve, a Sansón, a Pacel, a Lazarus, a Eden y Lilith, que también ojalá, ojalá cojan a Lilith porque la verdad es... Lilith es un personaje chulo, también. Súper cerca. Vale, más cerca, ¿no? Que no se me... Cuéntanos. ¡Súper! Super, ok. Perdón. No, sí, sí. Sí, ok. Es que, claro, él también tiene que hablar. Ok, ok. Perfecto. Pues nada. Espero, como iba diciendo, ojalá salga Lilith porque la verdad me parece un personaje muy... No sé, me parece muy divertido. Sí, no, Lilith es un personaje bastante bueno. Me dicen que juegue con Eden. ¿Con Eden? ¿El chat lo ha elegido? No, lo elige el chat. Me están diciendo por aquí que juegue con Eden. Yo lo que vosotros digáis, yo lo que la gente diga del chat, me da igual jugar con Eden o con Lazarus, el que sea. Hombre, tampoco con Azazel, porque Azazel es que es muy fácil. No, pero Azazel porque lo han mejorado, ¿eh? Porque sí. Al principio cuando salió la expansión, Azazel estaba muy bugueado. Sí, eso y sí. El daño que hacía Azazel era una mierda. No funcionaba apenas. Ok. Habrá que ver. Bueno, estamos esperando las votaciones a ver qué sale. Y si no, pues elegirás tú quien quieras, ¿no? Sí, lo más normal es que si la gente no se pone de acuerdo o hay empate o si no votáis si hay mucha gente, o juegue con Eden. Porque normalmente Eden es el personaje así más variado, suele ser así. El que puede, más visual, el que queda mejor para jugar una run. ¿Vas a normal o en hard? No, jugaré en normal porque es más fácil, es mucho más rápido de completar la run. En hard el problema que tiene es que las habitaciones son mucho más grandes y es más difícil llegar a los bosses, entonces por lo tanto la run se vuelve mucho más larga. Sí. Además, de hecho, en los speedruns hay diferentes categorías, hay una categoría normal y una categoría en difícil. Y de hecho la que vamos a jugar es la de normal. Sí. Y también decís que hay muchísimas categorías de Binding of Isaac, ¿no? Esta, por ejemplo, es de un solo personaje. Pero hay que decir que hay de 7 personajes, ¿no? De 10 antes en Reveal, de 11 también, los que eran muy valientes con Dalos. Y ahora con 13 personajes, con los dos nuevos que han incluido. Sí, efectivamente, ahora hay muchas categorías. Lo único que, claro, como acaba de salir la expansión, está muy nueva y se acaba de desbloquear a Keeper. Ahora mismo todavía se está decidiendo un poquito cómo van a ser repartidas las categorías. Entonces no se han establecido todavía muy bien los rankings, ni no se han asignado bien las categorías, pero sí, lo normal es que sean eso, de 7, de 10 e incluso de 13 personajes. ¿El Story Key? ¿Qué objeto es? No lo he visto nunca. Esto es para la tienda. Ah. Es un objeto para la tienda. Bueno, mientras nos piden el personaje, podemos ir mirando a Keeper, ¿no? Por ejemplo. Ya que no lo ha visto mucha gente. Sí, mientras vota la gente y tal. No, pero digo, el personaje. La punta final. ¿Con Eden? Vale, pues nada, pues vamos a jugar entonces con Eden. Vale, pues habéis decidido Eden, creo, así que. Vale, pues. Ok. A ver que le vea, aquí está. Tú diga. Vale, pues vamos allá. Dos, uno, go. A ver con qué inicia, porque... A ver, claro, porque hay que verlo. Vale, ¿ves? Esto no me vale. Entonces hay que elegir rápido. Lo malo que tiene Eden es que no puedes darle a la R, ¿no? Lo que vendría siendo el repetir la semilla automáticamente. Claro, hay que estar dándole constantemente a ver hasta que me salga algún objeto bueno. No, se oye. Entonces, claro, a lo mejor puede salirme a la primera.
o a lo mejor puedo tener que estar reseteando como 10 veces o más. ¿Qué objetos, por ejemplo, podrían venirte bien? Hombre, me tiene que salir algo con el que, o que me desbloquee bien el mapa, en plan de Mind, o un objeto con el que pueda hacer bastante daño. Mira, este, por ejemplo, ¿podría estar bien o no? No, porque no tengo 2 de daño, no. Exacto. Claro, porque también depende de los atributos de Nen, que hay que decir que cada vez que lo juega, los atributos varían mucho. Vamos a tirar con esto. Sí, además puede salir una buena sinergia, ¿no? Sí, yo creo que esto puede estar bien. Porque me ha salido Rubber Cement, que lo que hace es que los disparos reboten por el escenario. Además tengo una buena velocidad de disparo. Y también me ha salido el libro este que llevo, que también me toca corazones negros cada vez que se recarga. Sí. ¿Tiene algún tipo de efecto secundario el libro el libro satánico? No, lo único que tiene es eso, que cuando tiene las 6 cargas completas, lo utilizas y te da un corazón negro. Es lo único que tiene. Perfecto, perfecto. Hablando de The Binding of Isaac, ¿hay alguna comunidad así española así de The Binding of Isaac que quieras decir ya que estamos? Ahora mismo existir no existe, pero estamos en proceso de creación, ya aprovecho para decirlo, que a lo mejor mucha gente de que está en el chat conocerá a Crafter Links, que también es un gran jugador de The Binding of Isaac, y él y yo estamos creando una sorpresa. Todavía no podemos ofrecer muchos detalles, pero estamos preparando algo chulo que a todos los jugadores de Isaac les va a gustar mucho, a todos los jugadores de habla hispana. Ok, perfecto. Bueno, aquí hemos visto al primer boss, que era una variante, un campeón de la viuda. Sí. Yo lo llamo la viuda negra, bueno, en función del color yo lo llamo viuda negra, viuda rosa, en fin. Y aquí tenemos un mini boss, que ahora es super codicia, ¿no? No, sí. super pereza. Sí, efectivamente. No es más complicado, la verdad. No, la verdad es que no, porque lo único que se dedica es a lanzar bombas, como veis, es muy fácil. Y además me ha dado un objeto, que la verdad las bombas que pongo ahora son venenosas. Y además te dan 5 bombas, que eso siempre viene muy bien. Sí, siempre viene perfecto. Sí, casi todas las modificaciones de bombas te dan 5, ¿no? Bueno, menos los que te dan 99 y estas cosas, pero eso ya es cosa aparte. Sí, efectivamente, cualquier objeto de bombas que pilles te dan 5 y claro, ahora ya estaría bien que pillara algún objeto, si me saliesen más objetos así de bombas, por ejemplo, las bombas estas que explotan y son así de lágrimas, esas están bastante bien ese objeto. A mí el objeto que me gusta mucho es el de Bomberman, no sé si seguramente sí. La has conseguido, esa es la hostia. Oh, uy. Vale. Uy, 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 uy. Bueno, no se han dado cuenta. Ahí está Magneto y mi extranjera. Así que, mira, vamos a utilizar esto para duplicar el dinero. Mola, lo malo es que no tiene llave. Ya, entonces, pillar. Si tuviese algo para volar, eso me vendría muy bien para haberlo pillado. Sí, esas cosas a mí me dan mucha rabia cuando sale esa habitación, porque a veces te tocan objetos buenos. Sí, mira, y aquí tenemos aquí otra versión campeona. No es muy complicada, la verdad. Además es que tengo bastante daño, míralo, como lo rápido que le cae la vida. Sí, además, como rebota en la pared, creo que además hace más daño, ¿no? ¿Puede ser rebote? Sí. No. Porque el rebote no hace más daño, eso no implica nada. Ok. No, pero me refiero, como le das 2 veces al ir y venir, relax. Nada, esa es una de las nuevas pastillas. Sí, no lo había visto, pero bueno, no parecía muy tal, ¿no? Simplemente 5 cagaditas. Vamos a perder aquí, mira, quería perder un poquito de tiempo, pero bueno, como tengo buen daño, no pasa nada, porque al haber 3 cofres rojos, había bastante probabilidad de que saliese algo bueno. Y bueno, me han salido 2 corazones azules, entonces quieres que no, pues está bien. Sí, pero lo malo es que te han salido bombas troll a mansalva, pero bueno. Sí, la verdad es que yo tengo muy mala suerte en ese sentido. Siempre con los cofres rojos, tiendo a que me salgan siempre objetos malos, así que... Mira, por ejemplo, este es muy malo para un speedrun, que te salga amnesia. Pero bueno, lo bueno es que te ha salido en una habitación relativamente temprana, así que más adelante no te va a dar el problema. Porque claro, como te salga más adelante, en plan en el cofre, cosas así, eso es la muerte. No, de hecho, te pueden incluso salir maldiciones, que como precisamente ya que empieces directamente el cofre con amnesia, que me ha pasado muchísimas veces, y es horrible porque te pierdes, claro, no sabes por dónde ir. Y lo malo del cofre, ya eso lo explicaremos más tarde, es que todas las habitaciones son bosses. No como aquí, que son enemigos normales cada habitación, pero es que en el caso del cofre, que es el último piso de todos, son todos bosses.
Y entonces, claro, ahí si te sale amnesia, se complica, pero que muchísimo la run. Bueno, aquí tenemos una pila, para quien no lo sepa, la pila pues te recarga un power up. Bueno, perdón, no, te recarga el objeto activo que tienes, te lo recarga entero. Mira, esto es una cosa muy mala porque te crees que están los pinchos. A mí me ha pasado alguna vez y me quedé súper en plan, joder, qué chasco. Pero bueno. Oh. Esta carta es muy buena, la de Emperor, porque me vendrá muy bien. De hecho, si puedo, me la voy a reservar para chest. Y la voy a utilizar ahí para poder llegar directamente al boss y no tener que pasar por las habitaciones. Hombre, ahora lo mejor que te podría salir después es la carta en blanco, ¿no? Porque combinada con el emperador, viene de fábula. Hombre, para un speedrun, desde luego, si me saliese la carta en blanco, sí que vendría muy bien. Básicamente, lo que hace la carta en blanco es repetirte la carta que tú tengas, bueno, carta o runa que tú tengas en tu poder. En este caso, como tiene la del emperador, pues le llevaría todo el rato a la habitación del boss. Y no te están saliendo llaves, lo cual no mola nada. No, sobre todo las llaves es horrible, porque si no te sale nada, no puedes mejorar a tu personaje, porque no puedes pasar a la sala de tesoro, tampoco puedo pasar a la tienda. Entonces, claro, ahí se puede complicar mucho, porque precisamente, bueno, ahora estos pisos tampoco pasa nada si tampoco consigo objetos, porque no se vuelven muy complicados los pisos, pero claro, cuanto más baje, ya las habitaciones van a ser mucho más grandes, van a salir más enemigos, van a ser más duros. Entonces es muy importante para conseguir la mayor cantidad de objetos posible. Pero bueno, confiamos en el RNG. Esperamos que a lo mejor en el siguiente... Uy, ¿cómo se llama el boss? ¿Gumpy? No me acuerdo cómo se llama. No, es que yo para los bosses, para los nombres son malísimos, o sea, siempre les pongo motes o algo así. Sí. Bueno, esta te ha tocado la versión campeón, no sé muy bien por qué es campeona, porque realmente esta versión no hace nada. Simplemente te saca bichito y ya está. Esta versión es bastante fácil, porque es lo único que se dedica, a sacarte bichos y ya está. ¡Oh! Bombas por llaves, bueno, al menos ahora va a tener llaves y eso va a estar muy bien. De hecho voy a aprovechar, voy a perder un poquito de tiempo aquí, pero voy a aprovechar para buscar la sala del tesoro y de hecho ir a la tienda, porque tengo muchas monedas, entonces creo que voy a llegar a conseguir algo chulo. Antes te ha salido una pastilla que era la de adicto, ¿no? ¿Exactamente qué hace? La de adicto, hay dos tipos de pastillas de esas. Una es que todas las piedras que están por la habitación las convierten en arañas. ¿En serio? Sí, las piedras las rompe y se convierten en arañas. Es que las pastillas nuevas no las has desbloqueado. Así que bueno, sé que hay algunas buenas, como la que en un piso solo te pueden golpear, o sea, solo te pueden quitar un medio corazón. Mira. Oh, muy buena. La Crystal Ball le va a revelar el mapa durante todas las habitaciones, sí. si recarga el objeto activo. Sí, de hecho eso me va a venir genial, porque cada vez que tenga las 6 cargas completas me puedo desbloquear el mapa y me va a venir muy bien para encontrar rápido al boss. Bueno, el power up que hay aquí, el chaleco te da un trinket, ¿no? Cada vez que lo recargas. Y ahora has cogido bueno, que te salen dos bombas cada vez. Sí, ahora cada vez que en vez de los enemigos, cuando me dropen una bomba, mira, Abel es un personaje... Abel, ya está, ha ganado la run. Es un personaje bastante criticado siempre por todos los jugadores de Isaac, porque no sirve para nada. Se pone en la otra punta del escenario a disparar, como lo veis, si me pongo en la derecha, a ver, se pone ahí a la izquierda. Y lo único que se dedica es a disparar, pero no hace nada de daño, o sea, es horrible. Te da apoyo moral desde el otro lado. Sí, porque prácticamente es lo único que hace, porque precisamente a nadie le gusta Abel, por eso, por el daño tan malo. Es que prácticamente nunca lo va a usar para atacar, o sea, en plan, bueno, ok. Oye, aparte de que no lo vas a utilizar para atacar, es que además, no sé por qué, pero hay ciertos objetos que cuesta muchísimo que salgan, por ejemplo, IPK o Brimstone, que son objetos muy buenos, pero Abel, no sé qué tendrá, pero sale siempre. Abel es que es muy común y es muy malo, o sea, de hecho, cuando lo coges por decir, bueno, pues ya está salido Abel.
Y al menos te lo quitas de la Champions Pool, sí. O sea, de la Champions Pool, ¿no? De los cofres, básicamente. Sí, para que no te vuelva a salir, claro, porque los objetos, lo que pasa en este juego es que si te salen a uno en un cofre y no lo coges, luego tienes opción de que luego más adelante en otro cofre te pueda volver a salir. Y Abel sale, o sea, siempre. Sí. Ese y el cerebro de Bob salen siempre. No, además el cerebro de Bob es malísimo porque si no tienes cuidado, supongo que muchos de los que hayan jugado esa ya lo conocerán, pero el cerebro de Bob es un objeto que tú te pones a disparar y se lanza automáticamente contra los enemigos y claro, y explota. Y aquí ahí está la mano, lo caían. Sí, sé usar muy bien la boca. Bueno, está yendo a la habitación del tesoro. Antes, en Rebirth, muchas veces se entraba en la habitación del sacrificio. Pero en Afterbeat como que los runners no se meten tanto, ¿verdad? No, porque bueno, en especial, esto simplemente porque lo han bajado la posibilidad de que te salgan objetos. Antes era más probable que se hiciesen cosas buenas, pero ahora no tanto. ¿Ves? Mira, otra vez. Y además de que muchas veces, ahora en las habitaciones nuevas, muchas veces hay enemigos y en plan, ok. Es un poco coñazo. Y aquí tenemos a Mr. Mega, me parece, que aún mejora las bombas, básicamente. La explosión de las bombas es mucho más grande y mucho más dañina. Sí, Mr. Mega es muy bueno y como veis, lo que comentabas tú antes, como es un objeto que te aumenta las bombas, pues habéis visto que ahora tengo 5 bombas más. Ahora lo que estoy diciendo es ir a la tienda porque quiero ver si me sale algún objeto bueno. Te quiero aprovechar. Hombre, o un objeto que te recargara, que tuviera doble carga, estaría genial ahora mismo. Hombre, la verdad es que, vamos así, para poder utilizar varias veces la lámpara mágica esta que llevo, está muy bien. Porque además, aparte de que te desbloquea el mapa... Un momento. Vale, ya. No, aparte de que te desbloquea el mapa, te da un corazón azul también, por lo tanto, es un objeto muy bueno para hacer speedruns de él. Bueno, vale, lo acabas de explicar, Ruki. Mira, lo del magneto en o sea, el magneto este que tiene, el imán, perdón, es muy bueno para este tipo de habitaciones porque te ahorra un montonazo de bombas. Sí, ¿no? Porque sobre todo los sitios en los que están los objetos ahí, por así decirlo, dentro de unos agujeros que no puedes acceder así de forma normal, el magneto te viene muy bien. Y este es uno de los bosses nuevos del juego que se dedica a lanzar mierdas. Es lo único que hace. Sí, y al final pues te deja este boss que, bueno. Y este está bien. Este está muy bien. Es Scary, me parece. Scare o sí. Miedo. Spirit of the Night. Vale, que bueno, sí. Siempre me fijo en lo último. Que lo que hace es que con Spirit of the Night te da. Ahora puedo volar. Y además, claro, pues si hay veneno o lo que sea por el suelo, pues no, ya no ni lo piso ni nada, no me daña. Y los pinchos igual, puedo pasar por ellos por encima. Y ahora aparte también lo que me da esto del Scary es que las lágrimas son transparentes, por lo tanto puedo atravesar las piedras. Y además, la habitación de sacrificio, cuando vuela, al entrar no te hacen daño. Al salir sí, pero al entrar no. Entonces, merece mucho la pena. Cuando tienes ya... vuelo sí que merece la pena entrar en el sacrificio. Sí, porque, claro, las salas estas, lo que pasa es que en las salas de sacrificio, tú cuando entras y sales, siempre te quitan un punto de vida, uno por entrar y otro por salir. Pero ahora al volar solo te quitan uno al salir, al entrar nunca te quitan. Sí, sobre todo eso se nota ya en el útero, por ejemplo, que ya te quitan un corazón entero y, joder, se nota de que te quitan dos corazones a uno, se nota bastante. Claro, por ejemplo, es eso, ahora aquí, pues bueno, no te importa el decir, bueno, voy a entrar. Y ahí ahora me he transformado porque he cogido tres objetos. Esta es una de las novedades de Afterbeat. He cogido tres objetos de Mother. Y ahora lo que me otorga esto es que tengo un cuchillo ahí en la espalda, como podéis ver. He cogido, pues no sé qué. Ahora ya no sé cuántos objetos habré pillado en total de Mother. Hombre, ha cogido tres seguro, claro. Sí, tres de ellos, pero no sé cuáles han sido los anteriores, pero vamos, uno de ellos, como habéis visto ahora, es el perfume. Y eso, lo único que hacer con la transformación es eso, darte el cuchillo. Y siempre viene bien, es de agradecer, la verdad. Mira, el Steam Key, esto te van a impactar. Bueno, eso ya no. Pero el Steam Key, básicamente, ahora cada tienda te tendrá la mitad. Y eso mola.
Claro, a ver si, lo único que a ver si me sale algo, porque ahí ya lo habéis visto que ha salido el grid. Ya lo malo es que te salga super grid, claro. Por cierto, no sé si tú sabes lo de que cuando te aparece grid y te sale y da a continuar, te sale super grid. Sí, sí, de hecho me lo descubrí hace muy poco, me lo contaron. Y la verdad yo no lo sabía ese truco y está bien porque así te ahorras de la probabilidad de que te salga. Porque antes, es eso, lo malo es que te salga grid. Es que ya pierdes la oportunidad de conseguir objetos a la tienda. Pero si haces el truco ese, solo pierdes la oportunidad en un piso. De la otra manera lo perderías en dos. Mira, ya por fin ya me ha salido un trinket, que todavía no me había salido en ninguno en toda la partida. ¿Qué hace este trinket exactamente? Este trinket lo que hace es que tiene una probabilidad de, me parece que de un 5%, de que si me dañan, activa... hace como un efecto de que dañan todos los enemigos de la sala. Vaya, hace el efecto de Necronomicon, ¿no? Sí, básicamente. No me había dado cuenta de que estaba ya mamá. Vamos a ver aquí si hay algo bueno. Ahí no hay nada. Mira, ahí está Little Bean y P.E.K.K.A. Yo usaría ahora ahí. Ahí está. Es que con I.P.E.K.K.A. te resuelve bastante la RAM. Sí, sí, es que I.P.E.K.K.A. que es buenísimo, es un objeto brutal. Entonces prefiero sacrificar. Prefiero sacrificarlo, ahí ya manda la enhorabuena porque me ha salido P.E.K.K.A. Puedes rebotar, eso a lo mejor puede causarte algún problema. No había pensado el hecho de que al llevar el rubber cement, como rebota los disparos me puedo llegar a matar. No había pensado en esa probabilidad. Y yo soy bastante dado a llegar a suicidarme cuando me salen cosas muy buenas. A mí con I.P.E.K.K.A. siempre muero al final, tío. Da igual lo bien que vaya, siempre la cago. Sí, sí, por eso te digo que el hecho de llevar rubber cement, míralo, míralo. Sale disparado. Entonces verás, como no tengas cuidado, míralo, míralo. No hemos haya pasado. Haya pasado, por eso te digo que lo veo bastante probable que me llegue a matar. Tienes suerte de que Mr. Mega no afecte a I.P.E.K.K.A., que si no ya sería la... eso. Y lo que tengo suerte es que llevo bastante vida, porque si fuese ahora mismo... Verás, ahora, espérate que a ver cómo limpio yo esta sala. Míralo. No puede. Bueno, claro, puede salirte y ya está. Espérate a ver. Oye, pon una... Ahora, ya está. Ya está, ya puesta. Es que... Tiene tela. Nos hemos troleado a nosotros mismos, me parece. Claro, es que no había pensado en la probabilidad de que ocurriese eso. Yo tampoco. No se me había ocurrido que al llevar rubber cement, claro. Mira, pues ahí sin quererlo, le he dado. A lo mejor con Little... Bueno, es que Little Brimstone ahora tampoco está... A estas alturas tampoco es tan bueno, claro. Y ahí tenemos a Krampus. Uy. Mira, ese es un efecto nuevo que le han aplicado en la expansión. Y es muy asqueroso. Que muere, ahí está. Bueno, Calvón, te viene bien, además con los rebotes. Va a durar más la lágrima. Bueno, básicamente, cuanto más tiempo esté la lágrima activada, más fuerte se hace la lágrima. Entonces, con los rebotes, pues como que tarda más tiempo en disiparse la lágrima. Sí, porque más. A ver. Bueno, tampoco te creas, porque ahora al ser explosiva, claro, en cuanto se choque con algo, va a explotar. Entonces. Claro, pero si rebota en las paredes y tal, quieras que no, más daño va a hacer. Sí, eso sí. Ahí se activa el Necronomicon. Es que tela, ¿sabes? Es que, claro, con esto tampoco puedes romper las puertas, que es lo que se suele hacer con I.P.E.K.K.A. Claro, I.P.E.K.K.A., claro, precisamente me he pillado el objeto de I.P.E.K.K.A. porque pensaba hacer eso, romper las puertas. Pero claro, ahora al llevar el rubber cement no puedo hacer ese efecto de romper las puertas. Mira, bueno, así de rebote sí lo podría hacer, claro. Voy a terminar de limpiar esta sala ahí, vale nada. El juego te trolea de todas las maneras que puedo ahora mismo. Sí, sí, no, el juego es muy troll. El Isaac, o sea, depende mucho de tu habilidad, porque claro, tienes que conocer bien los objetos y tal. Pero depende, yo creo que el Isaac es un juego más de suerte. El RNG tiene un factor brutal a la hora de salir cosas. Pero quítalo con los pinchos, ¿qué pasa esto? ¿Esa runa qué hace exactamente?
La Blank Run es una runa nueva de la expansión, que lo que hace es que te aplica un efecto aleatorio de todas las runas que hay. Es un efecto al azar. Entonces, pues... Puede venir bien entonces. Sí, pero no sirve nada el conservarla, o sea, porque como no sabes tampoco lo que te va a salir, lo suyo es que en cuanto te salga lo utilizas y ya está. Ahí, muy bien. A mí ese bicho en concreto me encanta pincharlo en los pinchos. Es genial. Te da mucho placer. Tenemos ya 8 lives, que ya nos estamos acercando al final, ya va quedando cada vez menos. Una vez matemos a 8 lives ya solo quedarán 2 pisos. Me hace mucha gracia cuando tira la mola explosiva, ¿eh? Es muy gracioso, además. A ver, como hace el doble daño también con eso, ¿no? ¿Con qué? ¿Perdón? Con el diente. Hace el doble... Claro, el diente, que es uno de los primeros objetos que he pillado, hace muchísimo más daño, claro. De hecho, voy a pillar esto mejor, esta carta, que es la de Cariot, que lo que hace es que me vuelvo invencible durante unos segundos. Y llevando el Sacrificial Dagger, le vendrá muy bien para cuando llegue a Isaac, para luchar contra él. O incluso para el mismo bebé, Triple Integración. Sí, no, pero bueno, prefiero utilizarla contra Isaac, porque me parece incluso más chungo Isaac que Blue. Sí, a mí me parece mucho más difícil Isaac. Que, de hecho, yo creo que Isaac tendría que ser el boss del chat. Hombre, no te... bueno, en el contexto del juego tiene más sentido que sea Blue Baby, ¿no? Pero, bueno. A ver, de todas maneras, cada uno de ellos tiene su propia dificultad. Normalmente, el que más me suele fastidiar las runs suele ser Blue Baby, pero aún así Isaac me parece más complicado por el hecho de que Isaac te saca unos rayos... Te saca unos rayos completamente aleatorios que no sabes dónde van a caer. Y claro, y cada rayo que te dé te quita un corazón. A mí lo que me pasa con Blue Baby es que en el chat, como suele chetarte, no me suele durar mucho tampoco. Entonces no le doy tiempo a hacer nada. Claro, hombre, ahora mismo con los objetos que llevo, yo creo que llevo una buena build y puedo ir bastante rápido. Veremos, tengo que ir con cuidado por eso, por el tema de los rebotes. Que lo estoy viendo que al final me voy a acabar suicidando. Esperamos que no. Esperemos que no, claro. Mira, ves, ahí he utilizado la carta y... Donde sacrificio al dagger, ahí wow. Está. Ahí está, ya muerto enseguida. ¿Cómo ha muerto tan rápido? Porque el sacrificio al dagger hace muchísimo daño y además le estaba aprovechando y lanzándole bombas con IPK. Ah, vale, ok. Mira, de hecho, este objeto... Este objeto es muy bueno porque se suma el daño de IPK. Y lo vais a ver ahora, me lo voy a llevar. Y eso va, prácticamente te resuelve. Si te sale al principio ya, es genial. Mira, lo vais a ver ahora lo que hace. ¿Veis? Utiliza, este objeto lo que hace es, se basa en el uso de las monedas. Porque la moneda que utilizo pega como un terremoto al suelo y mirad. ¿Veis cómo le baja la vida? Entonces, claro, me vendrá muy bien. Lo único que claro, prefiero reservarme monedas para Blue Baby. Claro, es lo suyo y lo instaquilea directamente. Lo único que si puedes dar un aviso ya a Grumpy de que estamos a punto de acabar. Ya, porque ya está avisado. Vale. Porque ya no queda nada, que quedará como mucho un minuto, no, estaremos a punto. De hecho, me voy a reservar las monedas precisamente por eso. Para en cuanto muera Blue Baby. Hombre, yo creo que tienes monedas de sobra ya para lo que quiera. Sí. Yo creo que... Mira. El Holy Shot es muy bueno. Si me he conseguido esto, de las 25 monedas, ahora mira, spam. Es un spam de esto. Y time. Y ya está. Perfecto. Ya está hecho. Está muy bien. La verdad es que lo de los rebotes pensé que iba a acabar ya con la run, sinceramente. Sí. No, pero yo también tenía miedo, pero bueno, al final he tenido suerte de que me salió el objeto este de las monedas, porque es la mejor combinación que puede haber con IPK. Es la combinación perfecta. Te da muchísimo daño y tal. Sí, no, además, de hecho, hay gente que tiene los mejores tiempos del mundo con esa combinación, precisamente. Por eso he tenido muchísima suerte. Lo malo es que te ha salido al final, si te hubiera salido al principio ya hubiera sido genial, pero bueno. El RNG. Pero bueno, ha ido bien, por lo menos
Yo tenía el miedo de que Naisa, como si la RNG te trolea, puedes acabar muriendo y al final, mira, por lo menos he conseguido acabar bien la RNG. Así que guay, guay. Así que, pues nada, ¿cuánto tiempo hacías? ¿Cuánto tiempo? Okay. No lo sabemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 24-21, bueno. 5 minutillos. Bueno, mi PB lo tengo en 15, pero bueno, por lo menos está por debajo del estimado, porque claro, nunca se sabe. Has dicho mierda, tienes que donar. ¿Mierda? ¿Has dicho donar? Es verdad, no, vamos, yo he dicho dos palabrotas, así que tengo que donar. Vale, vale, vale. Esperad, mirad, me lo vas a coger la cerdita. Es verdad, la cerdita, por favor. Para que la gente lo vea. A ver, yo he dicho 3 exactamente, así que 1, 2 y 3. Y ya los 20 céntimos que tengo que porque ya. Yo, mira, yo no sé, él dice que yo he dicho 1, pero bueno, mira, ya que tengo una moneda de 2 euros, ya la meto también, 2 euros, así que Iván. Pues ya está. Esta run ha sido muy fructífica, no, muy buena para jugar a terapia. De hecho, a mí ya me habían avisado porque la gente que me ve mis streamings dice, uy, vas a preparar la billetera, dice, porque tú eres muy propenso a decir tacos. Sí, y la verdad yo tenía miedo, digo ya verás. De hecho, yo en mi run también tengo bastante miedo porque creo que todo el dinero que me he gastado todavía en Madrid lo voy a gastar aquí. Sí, no, por ya. Eso te digo, yo tenía miedo, pero bueno, al final, mira, tú 3 y yo 2. Ya veremos mañana. Así que, sí. Porque mañana tú juegas mañana y yo también. Es verdad, No Brown, ¿no? Sí, yo no Así No Brown. Así la última, ya. Uf. ¿Y tú con qué? Yo con Clonoa. Clonoa. A ver si hay PB. Pues nada. Así que nada, ya no sé qué juego toca ahora, creo. Ahora sí. Resident Evil Unclan. Resident Evil Unclan. Clan. Nos toca ahora. Ahora veremos un juego curioso, como de la mano de Zenix. Exactamente. Así que nada, chicos. Un placer. Supongo que estará preparado por ahí Zenix. Exactamente, ya lo toca la setup y verás qué divertido. Sí. Ya está. Pues venga. Nos vemos en otra ocasión y disfrutar, chicos, de lo matón.